Saludo al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra con uno, analista político, económico, diplomático, larga lista, la de sus aptitudes comentaristas, es comentócrata. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Pepe, buenas noches. ¿Te parece que es una joya, como dijo la secretaria de Gobernación, esta reforma educativa? Pues depende de tu definición de joya. Es una joya. No, la de ella. No, pero por eso. En un sentido es una joya. Es decir, después de tanto esfuerzo de moverse a un régimen donde la evaluación contara, están regresando a uno, que es el que teníamos antes, donde la evaluación es optativa. Se oye muy bien en un sentido esto de no será punitiva, pero evaluación que no tiene consecuencias, Pepe, todos lo sabemos, todos fuimos estudiantes, pues no tiene el mismo peso y el mismo impacto. Ese fue el punto que hirió, digamos, más a la coordinadora en sus aspiraciones políticas. No, yo creo que ese es el porque punto. Les quitaba el control. No, lo que pasa es que el control venía de otro lado. Bueno, ¿no? Venía de otro lado, sí tienes razón. Esto es el punto que mejor se vendió hacia afuera porque ganó la idea. Queremos mejores maestros para los niños. Pero ganó la idea de que era punitiva. Sacó un artículo. Ha habido varios artículos que muestran que pocos maestros realmente fueron sancionados. El grueso de los maestros pasaron las evaluaciones, se les dieron las capacitaciones, se les apoyó a ser mejores maestros y punto. El núcleo del problema, que es lo que lleva al conflicto, Pepe, o sea, si el gobierno ya dijo que la evaluación no va a ser punitiva, hoy no hubo algo nuevo, hubo una reiteración de algo que el secretario de Educación ha dicho varias veces. ¿Qué es lo que atora la aprobación de la reforma? Que al gobierno de López Obrador le gustó el control del sistema educativo. La reforma, dicen los maestros, no debe ser laboral, debe ser educativa. Sí, sí. Lo cierto es que lo educativo y lo laboral están mezcladitos porque los maestros en su calidad de trabajadores tienen que tener ciertas reglas y esas reglas pasaron al control de la federación. Y eso es lo que los maestros quieren que se quite. Uno, ¿de dónde sale la paga? La paga hoy sale de la federación, se centralizó. De Hacienda. Sí, se centralizó el proceso de paga. Pero los maestros de la coordinadora, sobre todo Michoacán, en fin, quieren que esto siga saliendo de los... Quieren regresar a los estados. A los estados para ellos tener mayor control. Porque ahí tenían más control. No olvidemos, Pepe, que en el Instituto Educativo de Oaxaca, en la Secretaría de Educación de Oaxaca, el IEPO, era controlado y creo que ya regresó a manos de la CENTE. Entonces ellos pagaban, ellos promovían, ellos controlaban. Ellos vendían las plazas. Ellos vendían las plazas, las daban a sus primos, lo que fuera. Ese sistema que se acabó con la reforma educativa, pues parte de esto no lo quiere soltar el gobierno. Y eso es lo que está en juego. El gobierno ya no quiere la evaluación punitiva, pero sí quiere el control. Y los maestros, hasta donde podemos ver, no están dispuestos a hacer. Lo que sí es increíble, Pepe, es la fuerza del presidente del observador. Porque los convocó, se fueron pacíficamente, desarmaron su plantón y vamos a ver cómo regresan el lunes. Están al acecho, ¿eh? Están al acecho, pero con una palabra del presidente del observador, sirvió para posponer el conflicto. ¿Cómo va a quedar el tema laboral? Bueno, no sabemos porque eso lo van a aprobar los señores legisladores, pero vamos, el tema laboral. Ellos quieren pertenecer al apartado B del artículo 123 de la Constitución y no mantener un régimen laboral de excepción. Esto es una gran diferencia, parece una sutileza, pero les representaría estar en el apartado B, tener junto con el patrón que es el gobierno en la educación pública, tener la mitad de las decisiones sobre el control de plazas. ¿Quieren regresar a eso? No todos los trabajadores del artículo B se rigen por esa regla, digamos. No la mitad de las plazas de la UNAM las da el sindicato. Los profesores universitarios están en el apartado B también. Pero ciertamente en lo que había predominado en la relación entre magisterio y autoridad era, dependía un poco de los estados, pero el magisterio tenía mano en muchas de las plazas. Y eso se eliminó con la reforma educativa. Hay casos de los que le dieron la vuelta en algunos estados, pero el principio era eliminar eso y claramente se debilitó el control que los maestros tenían sobre el aparato de los maestros, de sus empleados, de sus agremiados. Porque recuerda que el año pasado, Pepe, en medio del proceso electoral, fue el mayo más pacífico en la renovación salarial anual que vemos cada... Ahora, en este momento el gobierno tiene un arma. ¿Cuál es el arma? La actual reforma vigente.
es decir, la de Enrique Peña Nieto, que no ha sido abrogada, hasta en tanto no se apruebe constitucionalmente el cambio que está proponiendo el presidente. Muy bien, si los maestros disidentes se ponen bravos y se oponen al presidente de la República, el presidente dice, bueno, yo tengo que aplicarles la reforma vigente y esa no les conviene. Es decir, es un arma. Es un arma, pero... No la va a seguir, evidentemente. Nadie va a creer usar. Que AMLO se quiere quedar con la reforma de Peña. AMLO quiere poder cumplir con su promesa de campaña sin ceder en el núcleo duro del control del sistema. Y los maestros entienden cómo, o la gente entiende cómo cumplir que regreses el control del sistema. Ese es el temita o el temota o el gran núcleo del problema. Hay 40 diputados de los que tiene Morena que pertenecen a la CENTE, a la coordinadora, están allá adentro. Es un porcentaje amplio. Sí. Entonces lo que está en juego aquí no es solo la reforma educativa, es la coalición de Morena que le es útil a AMLO en muchos otros temas. Es decir, si perdiera esos 40 diputados, perderían la capacidad de hacer reformas constitucionales, como lo vimos exactamente una semana con el tema de la revocación del mandato. Lo cual discutiremos la semana entrante porque va al Senado, todavía falta afinar. Gracias, Carlos. Gracias siempre. A ti, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.